Ok, vamos a amarrarnos los cinturones. ¿Está listo? Ok, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a predicar el mensaje, usted fracasa porque quiere. Y hoy vamos a predicar la parte número uno y la parte número uno se llama el manual. Vamos a hablar de lo importante que es el manual que nuestro fabricante nos ha dejado por el cual debemos de vivir. Amén. Dice la palabra del Señor. Lea conmigo. Pon, ¿qué dice? Pon tu vida en sus manos. Escuche bien. Pon tu vida en sus manos. Mire sus manos. Qué importantes son las manos. Dios a veces, ¿verdad? Le da hijos a las personas. Dios le ha dado hijos a muchos de ustedes. Y Dios ha puesto esos niños en sus manos. ¿Está entendiendo? Porque Dios entiende que usted con sus manos es capaz de hacer lo mejor para sus hijos. El salmista dice, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en él, dice. ¿Qué dice? Confía plenamente en él y él actuará, dice, en tu favor. ¿Qué es lo que dice? Confía plenamente. ¿Sabe lo que significa plenamente? Sin lugar a dudas. Usted se suelta delante de Dios, no importa qué problema esté pasando, no importa qué diagnóstico les le hayan dado, no importa su situación económica, no importa si está teniendo problema con un hijo o está teniendo problema con su esposa, dice el salmista, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en él y él actuará en tu favor. La nueva traducción viviente, la primera fue la Reina Valera. La primera traducción viviente dice: entrega al Señor. ¿Qué dice? Todo lo que haces, que es lo que hay que entregarle a Él, todo lo que hacemos, confía en Él, y Él dice: Te ayudará. Así comienza el salmista, y comienza este mensaje. Puede ponerse cómodo ahí donde está. El éxito no es producto de la suerte, como mucha gente piensa. Ah, no, es que hay gente que nació suertuda. No, esto no es asunto de suerte. Es más, nosotros podemos comprobar que el éxito es predecible. Nosotros sabemos cuándo vamos a tener éxito y cuándo no vamos a tener éxito. El éxito no es un experimento. El éxito es más que eso. El éxito, diga conmigo, el éxito fue diseñado por Dios para ser alcanzable y predecible. Aquí tenemos padres que tienen hijos pequeños. Yo no me puedo imaginar esos padres, el padre teniendo una reunión con la madre y decirle, mi amor, mira el niño que acabamos de tener. Hagamos todo lo posible, mi amor, para que esta criatura fracase. Que desde los siete años en adelante sea un fracaso seguro para esta criatura, ¿verdad que no? ¿Usted cree que si nosotros los seres humanos no somos capaces de hacer eso, Dios va a ser capaz de hacerlo? Pero vamos un poquito más allá. Cuando un padre tiene un hijo y el hijo comienza a fracasar, ¿a quién es el que más le duele el fracaso de un hijo? Al padre. ¿Por qué? Porque el padre nunca se imaginó, nunca pensó, nunca planificó que su hijo fuera un fracaso. Es más, el padre siempre le apostó, el padre siempre hizo todo lo posible para que su hijo fuera un triunfo total. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. El padre que se aseguró de que nosotros nos anotáramos un éxito total siempre. La pregunta es por qué fracasamos. ¿Qué es lo que pasa entonces? El fracaso como el éxito, ambos son predecibles. Usted puede saber cuando una criatura va a tener éxito. Cuando un niño comienza a hacer cosas fuera de lo normal, usted dice esta criatura va a tener éxito. Yo compartía eh, temprano eh, el testimonio de un niño que vi en una de nuestras iglesias en España que cuando llegué a visitar esa iglesia, el niño salió vendiendo pulseras. Y llega y me dice, este es para usted. Y es más, ya andaba del Barça y del Real, las pulseras. Yo no sé cómo le hizo para atinarle a cuál equipo yo le iba, pero me dijo, usted le va a este equipo, esa le voy a dar. Y yo de una vez le dije, hijo, cuando crezcas vas a tener éxito. Porque es que se le notaba. Ahora, eso hace como unos tres años. Hoy regreso, y creo que algunos, creo que hasta nos están viendo, regreso y le pregunto, ¿cómo te va? ¿Vendés pulseras? Y me dice, no, ahora le ayudo a mi padre con los números. Apenas tiene como diez años o once años. Pero que una criatura hable así, ¿verdad? Como que nos dice que va a tener éxito. ¿ah? Como que creemos, estamos seguros que esa criatura va a tener éxito. Hace un tiempo atrás yo visito... Eh, bastante algunos países de Centroamérica y estaba eh, en uno de los viajes y cuando voy a este lugar, eh, siempre en el restaurante o donde uno anda, andan est andaban estos hermanitos y uh, los conocen por sus apodos, no voy a decir sus, sus apodos, pero ya los conocen. Y entonces el niño llega y me dice, Ey, eh, me dice, hey, chele, me dice. Porque así le dicen en algunas partes de Centroamérica a las personas que yo no es que sea blanco, pero por lo menos con el pelo canoso la gente cree que soy blanco. Y me dice, y Chele, este, cómpreme chicles. Y le digo yo, y, y oye, pero qué tan pequeño tú a esta hora vendiendo chicles. Y, y se le notaba la picardía a él, se le notaba la picardía. Y. y Veía yo que a veces no le decía le vendo, sino que le daba los chicles y le decía, hay que le queden. Y Dice, pero ¿cómo me voy a comer tus chicles con toda tu... No, no, hay que le queden. Y ya sabía él, eh, los chicle chicles valían 10 centavos, él sabía que uno le iba a dar una cora o por 50 centavos. Pero uno le veía la chispa, pero le decía, ¿y el otro qué se hizo? Ame ah, si es que quiero confesarle algo. Nosotros tenemos un problema tenemos un hermano en la cárcel y mi otro hermano a veces le hace caso a mi mamá y se va a ver qué carros han dejado abiertos y agarra lo que han dejado en los carros abiertos y le huye eso está mal sí me dice pero yo prefiero vender chicles pero se le notaba la picardía se le nota eso fue hace cuatro años hace más o menos tres meses lo agarraron, le cortaron los pies, le cortaron las manos, le cortaron los testículos y lo mataron. Yo podía olfatear que ese niño iba a fracasar por la forma en que ese niño estaba siendo instruido por su madre. Entonces el fracaso y el éxito ambos son predecibles. En sus notas, por favor, tome nota y dice la número uno, ¿por qué está garantizado nuestro éxito? ¿Por qué está garantizado nuestro éxito? Yo allí usé en alguna, en la fotografía, le usé un sello. sabía usted que eh, en los tiempos han oído ustedes la parábola del hijo pródigo. sí o no? la parábola del hijo pródigo creo que la ha leído mi hermano solamente. Eh, la parábola del hijo pródigo nos dice que cuando el pródigo regresó dice que el padre, que le devolvió, le devolvió ¿Qué le dio? Le dio un anillo. Y para nosotros el tema del anillo no significa mucho, porque estamos en otros tiempos. Pero en los tiempos del pródigo, el padre no existían las tarjetas de crédito. Entonces lo que el padre le daba a, a su hijo era un anillo. Y cuando el hijo andaba en una tienda y quería comprar algo y no andaba dinero, como papá tenía plata, simplemente ponía el sello de su anillo en cera, como usted lo ve ahí, y a la semana, al fin de semana, papá venía y pagaba la cantidad de anillos que su hijo había estampado en cera. Eso quiere decir que el hijo tenía crédito. ¿Está entendiendo? Antes no habían tarjeta de crédito. Entonces el niño llegaba. ¿Verdad? Deme, deme una caja de chicles, ¿ok? Pa. Y, y estampaba su anillo. Entonces cuando el papá venía el fin de semana, se daba cuenta que su hijo había gastado 50 dólares, 75 dólares, pa. Y los pagaba. Eso significa el anillo. Hasta el hijo pródigo nos enseña a nosotros que nuestro padre cuida de nosotros. Dice que lo primero que el papá le devolvió al hijo fue el que la tarjeta de crédito. Le devolvió el anillo. Eso es lo que dice la palabra que Dios. Nos da a nosotros cuando regresamos del mundo Claro, usted no va a ir con un anillo a sellar cosas de cera en las tiendas hoy Pero por lo menos nos da a entender lo cuidadoso que es nuestro Padre con nosotros ¿Se está entendiendo? Como que están medio dormidos ustedes Despiértense, despiértense Vamos a, a entrar El éxito es predecible, diga conmigo El éxito es predecible, planificable, alcanzable Por una razón ¿Cuál es la razón? La vida fue diseñada, diga conmigo, la vida fue diseñada por Dios para que tuviéramos éxito. O sea, Él lo diseñó. Es un diseño y lo vamos a demostrar en esta noche. No hay un diseño para fracaso. Hay un diseño para triunfo de parte de nuestro Dios. Entonces, nuestro éxito, diga conmigo, mi éxito habla bien de mi fabricante. Mi éxito habla bien de quien me hizo. Mi fracaso habla mal del que me hizo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted tenga éxito. Si usted fracasa, ¿quién se ríe? El diablo. Si usted triunfa, ¿ah? ¿Quién, ¿quién se goza? Mire, si usted sabe cuál es la mejor manera de adorar a Dios. La mejor manera de adorar a Dios es que a usted le vaya bien. Cuando a ti te va bien. El diablo se fastidia. Cuando tú tienes trabajo, cuando tú tienes salud, cuando tú vas a la iglesia, cuando tus hijos están metidos con Dios, cuando tu esposa está metida con Dios, eso le agrada a Dios y eso es éxito. Entonces, usted puede venir a... Mire, usted puede ser una persona que desordenada que no le importe nada su vida después de que sale de la iglesia. Los músicos están cantando aquí. Te dicen, hey, pasen todos, vamos a exaltar a Dios. Y tú puedes saltar y venir 100 aquí. Y saltar, que hasta se preocupa uno que se va, y se va a hundir esa cosa ahí. Y saltar y saltar y decir, hoy sí exaltamos a Dios. No, exaltas a Dios cuando te va bien. Entonces, si eso exalta a Dios, procuremos que nos vaya bien. Porque cuando nos va bien... A quien le va mal es al diablo. Porque el diablo le encanta que a usted y a mí nos vaya bien. Al diablo le encanta que nosotros estemos de lavar y poner. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Nuestro fracaso es peligroso. Entonces, todo lo creado por Dios fue diseñado para que tuviera éxito. Ya viene dentro el éxito. Todo viene dentro. Yo no tengo que meterle nada a esa bocina para que funcione. Yo no tengo que meterle nada a este micrófono para que funcione. Todo viene incorporado. Y si el ser humano que hace cosas incorpora todo lo necesario dentro de un producto para que tenga éxito, cuanto más nuestro Dios que está en los cielos. ¿Está entendiendo? Usted nunca va a ver un árbol que no crece. Yo nunca he visto al campesino y decir esta mata de maíz que no me crece. Vamos a contratar unos cinco piones y hoy vamos a estirar el maíz, ¿verdad que no? Automáticamente usted llega a la milpa, llega al frijolar y las cosas comienzan. Hoy nació el maíz, dentro de tres días llega y ya está grande. Ah, sí o no. Ah, usted siembra un bendito árbol, tres años después ya le está dando naranjas. Qué tremendo. Automáticamente usted no tiene que hacer absolutamente nada. Yo nunca he visto pececitos que andan recibiendo lecciones de nado para nadar. Automáticamente salen nadando. Yo no he visto pajaritos que digan, vamos, mami, dame una lección de vuelo. No, automáticamente el vuelo viene incorporado en ellos. ¿Está entendiendo? Ahí vienen. Dame. Pero mire, vamos más allá. ¿Se fija usted en los niños? Los niños nacen, están en el vientre de su mamá, siendo alimentados por el cordón umbilical. Solamente nacen y, y la mamá viene y se los pone acá. Solo se los pone acá y ellos comienzan a buscar algo así que esté medio saltado, mm, lo agarran mm, y se ponen a succionar. ¿Cómo saben que adentro hay leche por el amor de Dios? ¿Cómo saben que eh, de eso van a vivir? Nadie no recibieron una clase. Nadie les dio instrucciones. Es automático. Dios metió ese instinto dentro de ellos para que no se mueran. ¿Está entendiendo? Dios metió ese instinto para que para que sobrevivan. Ahora, cuánto más nuestro Dios ha metido ese instinto para que nosotros o no solo el instinto, sino también la capacidad. ¿Mm? Nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Todo lo diseñado y creado por Dios contiene dentro de sí su propósito. Dígame si el niño no trae el instinto para, para mamar el seno de su mamá. ¿Sí o no? ¿Ah? Dígame si el niño no trae el instinto para parar el chorrito cuando tiene demasiada agua adentro y para otras cosas. ¿Sí o no? ¡Despierten, hombres. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, ¿por qué me va a decir usted que nosotros no venimos equipados? con todo lo que necesitamos para triunfar. Entonces Dios está más comprometido con tu éxito que nosotros mismos. Dios está deseando que tú triunfes y a veces nosotros, durmiendo, jugando, haciendo otras cosas, cuando Dios quiere, en vez de que te estés capacitando, sigues en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. ¿Sabe usted que los mecánicos que aprendieron a ser mecánicos hace 20 años y los carros que hoy existen ya no los pueden reparar? Tienen que estarse renovando y renovando y renovando. Entonces, Dios está más interesado en nuestro éxito que en nosotros mismos. Tu éxito es importante para Dios. ¿Por qué? Diga conmigo, Dios necesita mis triunfos. Hermano. Cada vez que usted triunfa en su célula, cada vez que usted triunfa en su ministerio, Dios necesita ese triunfo. Dios confía en ese triunfo. Cuando Dios te manda a que prediques y tres se convierten, ese fue un triunfo. Dios lo estaba esperando, Dios lo está necesitando. Ah, Dios necesita nuestro triunfo, tiene que entender eso usted. No solamente veamos que el triunfo nos puede beneficiar a nosotros. Número dos, en sus notas, necesitamos orar para que nazca una semilla. ¿Ah? Porque a veces nosotros cuando vienen predicadores, vienen los predicadores y dicen, hermanos, vengan, voy a orar porque yo tengo la unción de la prosperidad. Puede ser. Pero lo, yo prefiero creer que yo tengo dentro de mí la capacidad de tener éxito. Entonces corremos al frente, ahí tiene el unción, tiene el unción, y corremos y le prestamos la frente inmediatamente, y pensamos nosotros que solamente porque el tipo nos puso la mano, automáticamente nosotros vamos a triunfar. No seamos tontos. Yo nunca he visto un arbolito, ay, únjame un, para que mis semillas sean fructíferas, nunca. O un árbol discutiendo con el otro, tus semillas no van a dar a luz, van a caer en la tierra y se van a morir. No. Ellos no discuten. La semilla cae en tierra. Mire, el campesino, yo, yo, yo he trabajado en ese. Olvídese, yo era del campo, pues. Agarraba un aparato de... Pero, claro, la mayoría de las veces, eh, gracias a Dios, estudiaba, pero en algunas ocasiones mi papá nos mandaba. Metía la cosa esa, como le decían. Eh, chuzo, no sé cómo le llamaban en su país. Abríamos el hueco, tres granitos de maíz, pa, medio le hacíamos así, el otro pa y el otro pa, y dejábamos solamente los surcos y nos íbamos tranquilos para la casa. A los tres días ya veíamos las matitas comenzar a nacer y no teníamos que postrarnos a orar por ellas. ¿Por qué? Porque el éxito de la semilla venía incluido dentro de ella. No teníamos que orar, y de la misma manera, el éxito, así como viene dentro de la semilla, así como viene dentro del pez, así como viene dentro del árbol, viene dentro de cada uno de nosotros. El éxito es incluido dentro de cada producto del y sabe que no me crea, no me lo crea de todas maneras. Algunos creen lo que los predicadores dicen: No me lo crea, créale a Jesús. Mire lo que dice la palabra. Marcos capítulo 4, verso 26. ¿Qué dice? Leamos con mucho cuidado. A veces nosotros, por no leer bien, perdemos el avión. ¿Está conmigo? Decía: Multimedia, me la ibas a poner enfrente. Decía: Marcos 4, 26. Decía además de todo lo que Jesús enseñaba. Póngale mucho cuidado a lo que decía Jesús. ¿Qué decía? Escuche bien. Hemos venido hablando del reino todo este tiempo. ¿Cómo dice? Así es el reino de Dios. Pero es que a mí me emociona eso. Porque lo que viene a continuación es grande. Así es el reino de Dios. Wow. Es como que alguien le dijera a usted: Así es Francia, así es Alemania, así es España. Usted, usted está esperando a ver, y cómo es, pues, cómo es. Ah, ¡Ja, unas calles tan preciosas, y usted va a Barcelona y va aquí, que no sé qué, que va a la Eiffel Tower. Esa es una preciosura, y usted se queda. Lo que viene aquí es más grande que eso todavía. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre, oiga, mire cómo es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice, así es el reino de Dios. ¿Quiénes son la gente de reino que hay aquí en esta noche? ¿Cuántas personas de reino nos están viendo en la televisión? Dice la palabra que así es el reino. No invente. Ah, no, pero es que yo no le creo al predicador. Está torciendo el verso. No lo estoy torciendo. Así dice. Es que estoy inspirado. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Y qué dice? Echa la semilla. Dice, ay, padrecito, que por favor nazcan estas semillas, yo no sé qué tal, si son estériles, Señor, yo no sé, y si, si no nace la semilla, y yo no voy a tener cosas. No, el tipo sembró la semilla, ay, qué duro estuvo este día, qué sol más tremendo, se va. ¿Qué dice? ¿A ¿Qué dice que se va? Dice, y duerme, tranquilo, y se levanta, mire, tranquilo, que dice, y se levanta de noche y de día, y qué dice. ¿Hizo algo el tipo? No. Dice que la semilla brota sola. Sin la ayuda de nadie. ¿Ah? ¿Y qué más dice? Y dice, crece sin que él sepa cómo. ¿Ah? Van a haber, hermano, van a haber ocasiones en que a ti te van a pasar cosas que no sabes cómo. Es como yo le digo que hay personas, por el amor de Dios, hay mujeres que se casaron con hombres feos. Y hay hombres que se casaron con mujeres feas. Yo no me hubiera casado. Pero tienen una gracia dentro. Y esa gracia es la que hizo que el tipo fuera traído. Y dijo, no, es que no hay cosa más bonita que ella. Ni ella no se lo cree, pero sabe qué se le dio. ¿Por qué? Porque la gracia que Dios metió dentro no tiene precio. Quizá había otro tipo bien fortachón, tipo Arnold, pero pan sin sal. ¿Ah? Entonces, dice que eso viene dentro de nosotros. Ah, si tú tienes una carita rara, no te preocupes. Hay algo dentro de ti que Dios metió que te va a hacer triunfar. La espinilla no significa nada. Si tus pies son medio cascorvos, no, no, eso no es nada. Si tu pelo es negro y lo quieres rubio, eso no es nada. No, esas cosas, lo de adentro es lo importante. ¿Qué metió Dios para que tú... Triunfarás, pero lo que me llama más la atención es el final de ese verso, verso 28. ¿Qué dice? Porque de suyo lleva fruto. Esto no te lo va a dar nadie, esto no te lo da el presidente del país. Aquí puede estar Barack Obama, Donald Trump, entra uno cae el otro y qué te importa a ti ellos no te dan nada ya Dios metió dentro de nosotros tú triunfas con quien esté en el poder tú triunfas en la situación que estés ah el que el que el es que Dios llama mire uno llega uno llega a un país que todo mundo dice ay pastor usted no sabe cómo está la situación de crítica aquí y uno llega con ese olfato, porque Dios metió ese olfato en uno. Y uno dice, wow, qué tremendo es. Aquí hay unas oportunidades tan tremendas. Ahora está, por ejemplo, todo el problema de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla preciosa. Puerto Rico es bello. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en Puerto Rico. Eso es un paraíso. Y toda la gente se está yendo. ¿Sabe qué oportunidad yo veo ahora? Ir a Puerto Rico y comprar propiedades regaladas. Es el olfato que Dios ha depositado dentro de nosotros. Está entendiendo, entonces Jesús dijo: porque de suyo lleva fruto. O sea, Él dice: si la semilla no hay que andarle, no hay que andarla contemplando, no hay que enamorarla. No hay que regañarla solita. Da fruto. El problema está en nosotros. ¿Ah? Escuchamos muchas voces que no deberíamos escuchar. Nos metemos a las redes sociales y nos nutrimos de porquería que nos dicen que no vamos a triunfar. Nada, nada te puede hacer desistir. Hace unos días, y lo digo en cámara, me diagnosticaron... Que tenía la azúcar alta. Y el primer, el primer día es como un balde de agua fría. Pero yo dije: Algo va a sacar Dios de aquí. Algo va a sacar Dios de aquí. O me arregla. Yo, yo hablo tan franco con Dios, amados hermanos. Yo no le tengo miedo a la muerte. Que me lleve cuando Él quiera. Porque morir para un cristiano es ganancia. Y le he dicho al Señor: Señor. Si ya te estorbo aquí en la tierra, prepárame el changarro ahí arriba y llévame. O sea, yo así hablo con él. Pero hay gente que se está muriendo. Ay, Dios mío, que es que esta cosa es que no. Yo llegué anoche a mi casa, pa, me pinché. Dije yo, tal vez un milagro de Dios. 190, no hay milagro todavía. Ok, agarré mi celular. Puse cuatro alabanzas y me pongo en mi sala. Mira 190, 15 minutos, y después me pongo, me lo hago otra vez, 80. Y como que Dios me dijo: es que quiero que entiendan que ustedes, cuando crecen y, y, y se hacen tan araganes que dejan de hacer algo que el cuerpo necesita. Y sabe cómo yo estoy viendo a veces las cosas de que Dios a veces tiene que descargar una cosita así para decirte: Hijo, ejercita, porque si no ejercitas, muchos miembros del cuerpo se te van a dañar. ¿Ah? Así lo estoy y estoy entendiendo. Y, estoy, y a veces aparece una señora ahí que ya, ay, me muero, no se va a morir, todavía le falta a no ser que le esté estorbando al Señor. Póngase a correr. Hasta zumba dicen que hacen unas para sudar, se sude si suda le va bien Entonces pero sabe que usted no deje que una cosita así lo, lo, lo fusque, no deje que una cosita así le robe su triunfo Si sí, amados hermanos hay momentos en que ya yo no tengo que triunfar por mí, yo tengo que triunfar por mis hijos Está entendiendo por los hijos de mis hijos. Entonces, todo producto trae un símbolo estampado en sí. Y yo le he traído acá el manual. Este es el manual de un producto. Y este manual, lo primero que aparece acá es una foto. Y aquí está este aparatito. Este aparatito lo llevo yo aquí. Y esta cajita está allá. Este se comunica con aquel y ve el problemita que había antes de comenzar a predicar, que este no hablaba con aquel, no se entendía. Entonces hay que correr al manual. ¿ah? Y el manual nos dice exactamente cómo funcionan las cosas. El otro día estaba con nuestro hermano Tomás cambiando una cerradura de una puerta. Teníamos unas cerraduras de esas que trabajan con clave. Le pusimos una nueva y, y solo se la pusimos. Y decía, eh, supuestamente el, el, el coso que entra en la puerta para que quede ya segura, ¿verdad? La puerta no salía, trababa y se trababa. Y entonces decía, ¿qué, ¿qué será? ¿Qué será? Cuando le desconectábamos la corriente, funcionaba manualmente, entraba, salía, entraba, salía. Estoy escuchando un ruidito que no lo estaba escuchando antes. Entraba y salía sin ningún problema. Lo volví a conectar, Pff, nada. Lo desconectaba. Ah, dije, hay que ir al manual. Y nos vamos al manual, ni tan complicado que era. Paso número uno: alinee esta piececita. Ah, ok, alineamos la piececita. Paso número dos. Y ya nos ponía el paso número tres. Decía, no le ponga las pilas hasta el paso número cinco. Ah, ahí está. En el paso uno le metimos las pilas a nosotros. Ah. Vamos a quitarle las pilas, quitémosle la... Ya habíamos ido a comprar otra porque pensábamos que estaba defectuosa. Y ya usted sabe que cuando la gente no sabe hacer las cosas o uno se topa con un problema, lo primero que dice, no sirve, está defectuosa. No, teníamos dos, bueno, vamos a poner la otra. Y tampoco sirve. No, no puede ser que no sirva. El manual. El manual, no lo estamos viendo. Oiga, si usted ve un tipo borrachito que no funciona para nada, ve una prostituta que no funciona para nada, ve otro borrachito, usted no puede decir, no, es que el ser humano no sirve, no sirve, no sirve. O hay algunas mujeres que dicen, no, yo no me vuelvo a casar porque los hombres no sirven. No, el que te tocó no sirve, pero hay hombres buenos. Hay mujeres buenas, hay mujeres ruinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema está... En que hay algunos defectos y los defectos no tienen que ver con el de arriba. Los defectos es que nosotros no hemos cuidado el estuche en el que Dios metió la esencia. La esencia está buena. El paquete está intacto. El estuche en el que metiste la esencia no lo cuidas. ¿Ah? Si ahora tiene 150 libras extra, no responsabilices a Dios. Ese no es su problema. Entonces, ¿qué pasa? Todo producto trae el símbolo Génesis 1:26. Se lo he venido predicando por casi un año. ¿Qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, pa, imagen. Ah, ¿qué dice aquí? La marca de la porquería esta. ¿Qué tiene aquí? La foto de la porquería. Si usted se pudiera ver con ojos espirituales, ¿qué se le ve en la frente a usted? La estampa del Dios vivo. ¿A quién usted practica? ¿A quién usted se parece al Dios de los cielos? O sea, no una foto toda rara en blanco y negro. Si usted tuviera ojos espirituales, usted no es cualquier cosa. Pero sabe, usted no se lo ve. La gente no se lo ve. El vecino no se lo ve y le dice: Vas a fracasar, no vas a servir para nada. ¿Sabe quién sí se lo ve? Es el diablo. El diablo te ve bien ese estampa que Dios te puso. Y como te lo ve muy bien, quiere convencerte de que fracases. ¿Está entendiendo? No está convencido usted. Amado hermano, el diablo ve perfectamente. La estampa de Dios en nosotros. Entonces, antes de colocar esa imagen, el producto fue probado. Dios sabe porque sabe que tú ibas a triunfar. A Él no le queda la menor duda. Tú no puedes dudar del Dios de los cielos. Les, mire, usted va al banco, está en la fábrica, le dan un pedazo de papel así, le dicen cheque, va firmado por un tipo ahí que usted no sabe ni quién rayos es. John Smith, y, está, y usted dice, ah, no, es Smith, tiene que tener plata. No, usted va a la ventanilla, llega al bendito banco y pasa el papelito por debajo, le sonríe a la cajera, y la cajera ni tan siquiera le sonríe como con duda, decir, ¿y quién le hace creer que esta, esta, esta porquería va a tener fondos? No, la cajera también está convencida. Entonces, pa, eh, y viene y decía el cheque ahí en números 480 dólares. De repente agarra ahí a 480 billetes y se los mete por debajo, y usted sale feliz de la vida con 480 a cambio de un bendito pedacito de papel que tenía la firma de un tipo que no sabemos ni quién es. Y usted creído, todas las semanas va, mete el chequecito delante de la ventanilla y le dan 480, pero te cuesta creer que el Dios de los cielos te dice en este libro que tú vales más que 480 dólares, pero te topas con el primer callejero que te dice no vales nada y se lo crees. Y sabe, y el problema que tenemos a veces ahora es con los matrimonios rotos. Los matrimonios rotos es un problema serio. ¿Mm? Si usted tiene un matrimonio roto, tenga mucho cuidado porque si no se cuida, el segundo también lo va a romper. Y el problema es porque a veces la gente no entiende. El, el, el primero le dijo va, que todo iba a fracasar y si me dejas vas a fracasar y van con la cosa en la mente que todo va a ser un fracaso. Y le digo que cuando una persona se metió en la cabeza que va a fracasar, son tan cabezadura que a veces uno se acerca a ellos y viene, ay pastor, mi marido. Ya usted sabe, me pega, mi marido no me da para los niños, mi marido aquí, mi... y uno, hija, es que hay unos que salen malos de fábrica y no reconocen al fabricante y uno les echa todo el rollo. Ten cuidado para la próxima. Hija. Sí, pastor, es que... Yo como no era cristiana, pero la próxima vez voy a tener un gran cuidado. Feliz de la vida. Ven, hija, voy a orar por ti. Y uno le echa la oración esperando que le vaya bien. No la vuelve a ver uno a los seis meses. A los seis meses viene con la panzota. ¿Y qué te pasó, hija? Ay, pastor. No me pude resistir. Me salió otro fulano ahí. Y ahora ya me dejó. Y uno dice, por el amor, ¿pero ¿y cuándo esta gente va a aprender? Ese es el problema de nosotros, el problema de nosotros es que te, reí, te leíste todas las revistas TV y novelas Te leíste el horóscopo todos los días, leíste un montón de babosadas en el internet Te metiste a Facebook a leer porquería pero nunca te preocupaste por agarrar el manual y decir Quiero ver qué es lo que Dios dice acerca de mí, qué es lo que Dios, qué es lo que Dios me dice acerca de mí Cree lo que Dios te dice, no crea las porquerías. Entonces, que en la bendita novela, resulta que en el capítulo 7, la no sé quién dejó al marido. Ay, sí, y, y lo dejó. Ay, yo voy a dejar el mío. Sí, sigue esos benditos consejos y vas a terminar fracasada para el resto de tu vida. ¿Te entendiendo? Me respondían mejor en el culto de la mañana. Los voy a cambiar. <laughs> Mire. El producto fue colocado en una caja y después de lo que lo colocan en una caja, le pusieron el manual y después del manual le pusieron una etiqueta que dice, la etiqueta lo dice, no use este producto sin antes haber leído el manual. ¿Qué significa el manual? ¿Qué significa el manual? Quiero que lea conmigo el Salmo 119. Verso 12. Quiero que entienda una cosa. Mire lo que decía el salmista. El salmista decía, tú eres bendito, le decía a Dios. Oh Jehová, enséñame tus preceptos. Diga conmigo, precepto. Dice el Salmo 119, 15, 16. En tus preceptos medito. Y pongo mis ojos en tus sendas, en tus decretos hallo mi deleite. Y jamás olvidaré tu palabra. Mire lo que dice: Tú eres bendito, Señor. Enséñame tus preceptos. El salmista decía: Señor, a mí lo único que me importa es que es lo que tú tienes en tu cabeza, Señor. Quiero entender cómo tú piensas, Señor. Pero ¿sabe lo que hacemos nosotros hoy en día? Hoy en día hay personas que andan de iglesia en iglesia, ¿sabe por qué? Porque andan cazando milagros, andan buscando a ver quién les sopla y no están más interesados en dame, dame, dame Señor. Van a las iglesias a pedir para ellos, a pedir para ellos, pero no están interesados en qué es lo que hay en la mente del fabricante, no entienden lo que hay en la cabeza del fabricante. Y el salmista decía: mire. ¿De dónde nace un concepto? ¿Qué es lo que le da luz a un concepto? Un precepto. El precepto, si usted se va a la definición que tenemos más adelantito por ahí, ¿qué es un, un precepto? Dice que es una orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad. ¿Qué es un precepto? Lea conmigo. Una orden. ¿Qué más? Impuesto establecido por una autoridad. O sea, no es negociable. El precepto que Dios tiene de ti no es un concepto, es un precepto. Está en la mente de Él. Dice que orden o mandato. O sea, según Jesús nos dijo, Dios le dio un mandato a la semilla y a la tierra que germinaran. Según lo que Jesús nos dijo, Dios le dio un mandato al ser humano de que tenga la capacidad de levantarse y prosperar. Dice que es una orden, un mandato establecido por una autoridad. Eso no se negocia. ¿Sabe cuál es el problema? Que de los preceptos nacen los conceptos. Y cuando uno escucha algo, yo puedo decirle algo a usted, se lo digo acá. La visión de vida real dice, el, o la misión dice ser y hacer discípulos de Jesucristo con visión y liderazgo. Y yo vengo y se las digo a ustedes, hermanos, memorícense la visión, la misión. Practiquemos la misión de vida real, ser y hacer discípulos de Jesucristo con visión y liderazgo. Mire, lo pudo haber escuchado el hermanito de allá de Guatemala de Patagalana o de, no sé dónde, ¿verdad? Lo pudo haber escuchado el hermanito de la orilla del río allá en un pueblo del Salvador, lo pudo haber escuchado un hermanito de un barranco allá en Honduras, lo pudo haber escuchado un hermanito de la ciudad, no sé, de Nicar una ciudad en Nicaragua, y lo pudo haber escuchado una hermanita allá de la finca, no sé dónde, en República Dominicana, y todos escucharon lo mismo, pero el concepto que se formaron de lo que yo dije fue totalmente distinto. Y comenzamos a operar en base a lo que entendimos, no en base a lo que nos dijeron. Entonces el problema de nosotros es que estamos operando en base a lo que la gente nos dice, el concepto que la gente dice. Y amados hermanos, en el tema de entender las cosas de Dios ha habido mucha gente sin educación que comenzó a predicar por amor a Dios y todo eso sin tener la preparación y nos comenzaron a comunicar conceptos a medias, pero cuando vamos a chequear el precepto de Dios, el precepto con el concepto, no coinciden. El salmista decía, no te crea los conceptos de la gente, tienes que ir a los preceptos del Dios. Si yo fuera usted por lo menos, por, no sé, por, por, por hacerle creer al predicador que está predicando bien, aplaudiría. Hágame creer por lo menos. Fíjame, el problema es que los conceptos son dañados por la cultura. La cultura daña, daña los preceptos de Dios. Entonces yo quiero meterle el precepto de Dios en su cabeza. El precepto dice que el hombre mete la semilla y no anda haciendo absolutamente y la semilla da fruto. ¿Está entendiendo? Cinco. No sé cómo le voy a hacer. Las seis partes de un manual. La primera parte que el manual contiene son promesas y leyes. La promesa dice lo que el producto hace, pero también le dice qué es lo que no hay que hacer con el producto, porque el producto se daña. La segunda parte que vemos en el manual es una fotografía. Y tanto la primera parte del manual como son promesas, las tenemos en la Biblia. Las leyes las tenemos en la Biblia. La fotografía la tenemos en la Biblia. La tercera parte de un manual, la tercera cosa que leemos son promesas. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Quiero que lo agarre esto, agárrelo por favor. Deuteronomio 28, verso 1. Ya estamos terminando. En lo que me tiran eso, la cuarta cosa que vemos son instrucciones, instrucciones. Hágalo de esta manera porque si no lo hace de esta manera no le va a funcionar. Quiero que le pongas atención, por favor, a esto. Yo estoy más emocionado que usted. Dios mío, sí, mire, si no se lo vendo a usted, ya me lo vendí a mí. Acontecerá. Oiga, Dios hablando. ¿Sabe qué quiere decir eso? Así va a suceder. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, si oyeres instrucción, que si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿qué dice? Para guardar y poner por obra todos los mandamientos. O sea, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de promesas, instrucciones. ¿Qué más dice? Jehová tu Dios. Te exaltará sobre todas las naciones. Amado hermano, usted puede haber venido del último rincón de su país. Pero te exaltará el Señor. Te exaltará. Hay gente que se queda con la boca abierta. Hace dos días fui a recibir una donación. Y estaba... El dueño de todo lo que es eh, el centro comercial nuevo, eso que acaban de abrir. El dueño de todo. Y me dijeron, háblenos tres minutos. Háblenos tres minutos. Y en tres minutos yo dije lo que Dios ha logrado hacer con corazones de vida en toda Latinoamérica. Y yo tenía que estampar en ese hombre una imagen. Y le digo, cuando uno abre una fundación, dan ganas de cerrarla a veces, porque no hay donantes, no hay quien apoye, no hay quien crea, pero hay necesidad y es el llamado que Dios le ha hecho a uno. Y le dije: Hay dos cosas. Hay una cosa que has, casi me hace tirar la toalla. Y es que no habían donaciones. Pero Dios le dije un día, saliendo yo de un restaurante, me topé con una niña en la puerta, a la salida. Y la niña me dijo: Cómpreme chicles. Y yo le dije, hija, ¿qué haces a las 7 de la noche? Vendiendo chicles. Ya es oscuro. Y me dijo, ay Señor, cómpreme chicles. No he vendido nada. Y si no vendo toda la cajita, yo no puedo regresar a mi casa. Porque cuando regrese a mi casa, mi padrastro me pega y me viola. Y yo sentí como que me dieron una patada. ¿Vas a dejar de hacer mi trabajo? Solamente porque la cosa se ha puesto difícil. Con tanta necesidad. Y le dije, la razón por la que no tiré la toalla fue haber tenido esta experiencia con esta niña y haber conocido a gente como ustedes que ahora nos están dando una donación. Ay, con eso, hermano. Los amarré. Le estoy hablando a toda la gente de la tienda que están inaugurando. Viene la gerente y me dice, "Cuente con todas nuestras donaciones de ahora en adelante." Pero se me acerca se me acerca el dueño de todo ese monstruo. Y me dice, congratulations. I never thought, nunca pensé que en esta ciudad alguien estuviera haciendo el trabajo que tú estás haciendo. Y por dentro me dieron ganas de decirle, y soy un inmigrante de los que venimos a este país. A robar y a vivir del welfare, pero no lo dije. Pero le he contado eso para que se dé cuenta que no importa dónde te vayas a meter, Dios te va a hacer que brilles. El éxito está dentro de cada uno de nosotros. Termino la quinta cosa, la quinta parte del manual las cosas que sí puedes hacer. Y la sexta cosa que un manual contiene es la garantía. Todo manual trae una garantía. Pero la garantía viene con las condiciones anteriores que te dice, este producto no lo puede usar al lado de su tina exponerlo al agua, no lo puede exponer a la humedad, no lo puede exponer al fuego, a una llama abierta, porque si lo expone, nosotros no respondemos. Lo mismo te dice Dios. Este producto, este esqueleto que tú andas allí, ese estuche que yo te di, es bueno. El paquete que metí dentro, la esencia es buena. Tú tienes garantizado el éxito, pero no te atrevas a meterte a una cantina y comprar una botella y ponerte hasta el tope. No, va, no se te ocurra andar comprando esos cigarritos de esa planta media rara que se llama marihuana y dale y dale y dale y pensar que vas a tener éxito. No te metas a usar ese cuerpo, a tener sexo ilícito, porque no te garantizo que te va a ir bien. No te garantizo que vas a tener éxito. Si yo fuera usted, por lo menos por, no sé, por emoción o por algo dijera por eso rompemos la garantía por eso rompemos la garantía pero sabe no importa no importa lo bajo que usted haya caído y esto va para aquellas personas que quizás nos visitan por primera por segunda vez no importa lo bajo que hayas caído no importa lo bajo que usted haya caído La semilla nace. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Que la semilla nace. Pero si usted sigue leyendo de Deuteronomio, ahí está la promesa, lo que Dios tiene para ti. No importa dónde te metas. No importa si estás en la montaña, no importa si estás en la ciudad, no importa si estás en el campo, no importa si te dedicas a, a criar cabras, no importa si te dedicas a criar vacas, no importa si te dedicas a vender carros, no importa si vendes perros o abres un daycare de perros o un no sé algo para hacer pedicure, para hacer manicure, te va a ir bien por el amor de Dios. Hágale, hágale, no se rinda. Lo que no se vale es ser un aragán. Lo que no se vale es estar jugando FIFA y PlayStation a las 4 de la mañana. Lo que no se vale es echarte 40 series de corrido. Eso no se vale. Métase, produzca, haga algo que el éxito está garantizado. Y no te metas con representantes falsos. A escuchar. Hay representantes falsos, Mahoma, Buda, José Smith, la nueva era, tantos representantes falsos. Solamente hay un representante que es el dueño del manual, que nos dijo que por él todas las cosas fueron hechas. Todo, hasta usted y yo. El único autorizado se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tú estás agarrado de la mano del dueño del manual, si tú estás agarrado del man, de la mano del que te creó, tú debes de creerle más al dueño de este manual que al jefe de tu trabajo que el cheque va a tener fondo.